guerrerosesme.blogspot.mx. Compañeros, esta celebración del Día del Jubilado es un tanto emotiva, diría yo, en un buen nivel, porque a más de 3 años de digna y heroica resistencia de 16.599 trabajadores, que con ellos hemos aprendido a defender nuestros derechos y conquistas con pacificidad, pacíficos, pero con mucha inteligencia, con mucha madurez. Esto nos deja una gran experiencia, desde luego, y nosotros los jubilados, quienes nos hemos quedado en el sindicato, quienes hemos sido leales al sindicato, hemos cooperado y coadyuvado con nuestra experiencia y con nuestra participación para sostener esta desigual lucha en la que nos sometieron esos que ya se fueron, que nunca van a regresar y que van a ser juzgados por historia muy severamente, me refiero al Calderón y toda esa palabra de pillos funcionarios del gobierno anterior. Y desde luego que hace unos días, el viernes para ser precisos, celebrábamos conjuntamente con toda la resistencia y la dirección sindical 98 años de existir, de que fue fundado el sindicato. Entonces, no es ocioso, no debe ser ocioso que podamos hacer una remembranza somera, breve, de aquellos que el 14 de diciembre de 1914 fundaron, a base de un sincero de paciencia y de ideología, esculpieron una figura que es figura referente en el movimiento obrero nacional e internacional. Fundaron el Sindicato Mexicano de Electricistas, y eso desde luego que nos llena de orgullo, porque hoy somos herederos fieles, herederos y depositarios de ese gran legado en el que se ha convertido el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en esa misma generación, 2 años después, sabemos la historia, Luis Ernesto en el 14 como fundador, Ernesto Velasco, y luego Ernesto Velasco, secretario general, que fue perseguido con Carranza, represionado a los trabajadores, apresado, condenado a morir fusilado, después de 4 años salió de la cárcel, y esa es otra historia escrita con letras de oro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y cómo olvidar aquella generación que nos dejó nuestro patrimonio, el patrimonio que tenemos como trabajadores, el patrimonio laboral, económico, social, que es el inmenso y enorme contrato colectivo de trabajo que aún está vigente y que seguramente vamos a volver a trabajar con el contrato colectivo de trabajo de 1936 vigente, seguro, pero seguro que no vamos a volver. Si nosotros tampoco podemos dejar pasar por alto el gran gesto permanente, diría yo, nacionalista, de que por su empuje como dirigente sindical, como máximo dirigente sindical, ayudó y empujó al licenciado Adolfo López Mateos para que el 27 de septiembre de 1960 se nacionalizara la industria eléctrica, que estaba en manos de pillos, que hoy quieren volver a golpearse de la industria eléctrica, y seguramente, en memoria de todos ellos, yo les quiero dar un sonoro reconocimiento a quienes llegaron sindical, a un contrato colectivo y una industria eléctrica nacionalizada. Compañeros, en ese nivel, compañeros y compañeras, está esta generación de electricistas. En el rango de 14, de 16, de 36 y de 60, esta generación está en ese nivel, en ese rango.
Nosotros no podemos devalorar lo que hemos hecho, por el contrario, sabemos que debemos evaluarlo a plenitud de conciencia y realmente, realistamente. Ahí estamos los trabajadores, aquí estamos los jubilados, somos uno con nuestra dirigencia sindical, que por cierto, también es una dirigencia sindical histórica, a la altura de aquellos que ya nombré y desde luego, si nombré a Vicente Ochoa, si nombramos a Ernesto Velasco, a Benja Ríez, a Manuel Paulín, a Luis Aguilar Padrino, en ese rango está nuestro actual secretario general, el compañero Martín. Hay indicios fuertes, porque nos hemos preguntado en distintas ocasiones en el nuevo plan de jubilado, ¿cuándo fue el año que se fundó, en que se integró, se aprobó, que se celebró el plan de jubilado en el SME? Y no hemos encontrado la respuesta, pero hay indicios fuertes de que fue en 1956, es decir, que hoy estaríamos celebrando la 56ª versión, ¿no?, de la situación del día de jubilado en el SME. Y 56 años parecen pocos, si lo decimos tan rápidamente como yo lo digo, pero son 56 años de trabajo como trabajadores, y son 56 años de que el SME celebra a los jubilados que les han sido leales, a los jubilados que tienen amor al sindicato, que se han preguntado con ánimo a defender su sindicato. Los jubilados no hemos sido menos. Cierto, compañeras y compañeros, en nosotros ha descansado una muy buena parte de este movimiento sensacional que hemos hecho. Pero necesitamos hacer más. No nos debemos conformar, podemos estar contentos de lo que hemos hecho. Pero no podemos sentirnos satisfechos, porque no nos debemos sentir satisfechos hasta que no recobremos nuestros derechos y nuestras conquistas. No nos debemos sentir satisfechos hasta que no veamos en sus trabajos a 16.599. No nos debemos sentir satisfechos hasta que no cumplamos con la aprobación de las obligaciones a que tienen derecho nuestros compañeros jubilados, cumpliendo con los requisitos de la cláusula 64. Pero lo ha dicho el secretario general, lo ha dicho quienes han tomado sobre la palabra, los oradores, la representación. Estos hechos de reunir los jubilados no deben ser flor de un día o cada 19 de diciembre. Por eso hacemos nuevamente la convocatoria a todos aquellos compañeros jubilados que están en la displicencia, que están en la indolencia, que están en la apatía, producto de quizás un conformismo, porque bueno, no les ha sido tocado su ingreso, o aquellos compañeros jubilados que porque sus familiares, sus hijos, sus hermanos se jubilaron, piensan que ya no tienen nada que hacer aquí. Aquellos que se jubilaron lo hicieron de modo propio, pero los jubilados no hemos perdido ni un solo derecho en términos contractuales, ni en términos estatutarios, y entonces aquellos que están ahí, que están por allá, que están siendo engañados, el Sindicato Mexicano de Electricistas, su comisión de trabajo, los convoca a que vengan a participar, a que vengan a su sindicato y que apoyemos fuertemente a estos 98 años de historia y a 16.599 heroicos trabajadores en la resistencia. Porque hay cuestiones que se van tocando, pero no hemos sabido desenfocarlas o nos encargamos de minimizarlas y a veces de menospreciarlas. Y por supuesto que no compartimos esos puntos de vista cuando se dice por ahí como tienes que jugar, como en serio, no, compañeros, que con eso no se juegan. Bueno, si es que tenemos un triunfo de papel, esas expresiones no ayudan en nada a el sindicato.
Pero para ellos voy a decirle lo siguiente. ¿Cómo demandamos nosotros? ¿Verbalmente? ¿Cómo interrumpimos el juicio de amparo? ¿Verbalmente? Decimos a través de papeles, ¿no? ¿O tratamos de poner a los abogados? ¿Consolidamos una división sindical? Y ahí están los papeles adentro, entonces no tiene que ser la respuesta. ¿O qué? ¿Vamos a aceptar que nos digan, ya pueden empezar a trabajar? Así nada más porque sí. No, compañeros y compañeros, el truco es de papel, que hay que hacer valer físicamente. ¿Y a qué dicen hacer el truco de papel? Pues que no sé a qué nos estamos enfrentando. No sabemos hablar si estos tipos de gobierno están ansiosos de triquiñuelas y triquiñuelas para llevar los derechos de los trabajadores. No sabemos a quién estamos enfrentando, que a los funcionarios y a los gobernantes de México les duele hasta el tuétano reconocer que han sido vencidos en los tribunales. ¿Y dónde nosotros por ahí andamos en el triunfo de papel? La manga del muerto, compañeros y compañeros. En el papel está escrito una sentencia favorable que ampara y protege a todos los trabajadores del sindicato mexicano luchistas, sean trabajadores activos o sean trabajadores jubilados. Pero claro, empiezan las tendencias para que la división sindical pierda credibilidad, pierda confianza, estemos en incertidumbre, estemos en el arrebato, estemos en la quillita, estemos en la guillota. No, hoy más que nunca necesitamos reforzar la credibilidad y confianza en nuestra dirigencia sindical. Si no lo hacemos, compañeras y compañeros, entonces no lo hacemos. Golpes de pecho y de fuego, es que ellos no saben. Para que ellos puedan ganar, necesitamos consolidarlos, reforzarlos, organizarlos y darles las herramientas e instrumentos o que vayan a negociar para que se aplique en estricto sentido la sentencia y puedan regresar los trabajadores a trabajar y nosotros los jubilados consejamos nuestros derechos. Esto lo sabe, ¿no? De que bueno, todo lo que se logra hay que reducirlo. Y cuando no se logra, entonces hay que atacar. Déjenme decirles algo, porque yo creo que, como dije, es histórica. Algo bueno. Esta, sí, bueno, no sé si es bueno. Lo bueno es que es de dirigencia histórica. Abierto lo digo, tiene que estar hasta el final de la resolución del conflicto. Esta dirigencia sindical tiene que estar ahí porque tiene aquel curso del conflicto. Tiene la información, tiene las agallas, tiene la verticalidad. Porque poco gente porque diga el gobierno ya entran a trabajar con el papelito firmado. Es duro. No, compañeras y compañeros, vamos a atravesar un proceso de integración de los trabajadores a su trabajo. Y ese proceso es un proceso largo, es un proceso que si no ponemos atención se nos puede convertir en una bomba de tiempo. Y precisamente por eso hay que buscar consolidar a la dirigencia sindical actual, a toda. Y tengo los dirigidas. Aquellos que andan ahí por ahí, entrenando inquietudes o actitudes, les digo una cosa. O entienden el problema real del sindical que deben ser sus dirigidas o dirigidas, o los vamos a poner en su lugar. Así que claro. No caigamos, compañeras y compañeros, en la tentación de tratar de alargar una gestión de la dirigencia sindical. Debemos de consolidarnos, sí, fortalecernos, sí, darles las herramientas, sí, pero sin renunciar a nuestra máxima conquista estatutaria democrática, que es el voto libre, secreto y directo. Porque además es una cosa. Si en el momento que se definía el conflicto del papel para entrar al proceso de integración física,
el compañero dirigente de seguridad máximo de nosotros, o los que están en esas condiciones, se podrían ir. Y les digo una cosa, lo digo de frente. Entonces, los que nos quedásemos aquí, veríamos una nueva fase que acontecería en la carrera provincial del gobierno para volver a poder asignar un crédito también en el estado de intervención. Y lo digo de frente, tiene que estar Martín como secretario general, como que me caiga bien, que me caiga mal. Entonces tenemos ese proceso de consolidarnos, de vernos, de trabajar, de discutir, pero de consolidar la dirigencia sindical y la unidad. Aprovecho la ocasión para decir que a todos aquellos compañeros con los que por esta vez no pudimos coincidir, que tuvimos diferencias o confrontaciones o ideologías contrarias, no se ha cerrado más que un capítulo. Les digo que por encima de eso, de esas diferencias, está nuestra mano fraterna para consolidar la unidad y caminemos juntos en el equipo de frente, Raúl Jiménez, el presidente de su compañero. Compañeros y compañeros, hacer este acto de reflexión implica despojarnos de todos, despojarnos momentáneamente si se quiere, despojarnos de aspiraciones que pudiendo ser legítimas no son valederas, no son válidas. Quitémonos de bloquecitos, bloquezotes, grupitos y grupotes. Por encima de cualquier aspiración personal o aspiraciones grupales o de bloques, está el alto interés de la defensa de los derechos de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. No aprovechemos una coyuntura para podernos satisfacer. Si en la dirección sindical, el sindicato hay diferencias, las tienen que resolver los dirigentes internamente, porque necesitamos, insisto, una dirigencia sindical consolidada, fuerte, con credibilidad y confianza de nosotros, compañeros. Así, tengo que decir que el día de ayer fuimos convocados por la dirigencia sindical para estar presentes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ser testigos fieles y además estar en presencia con ánimo, con fuerza, para que esa Asamblea Legislativa pudiera aprobar su punto de acuerdo de defensa y de resolución y hacer un exhorto a la Presidencia de la República para que sean puestos en libertad de inmediato, prontamente, nuestros compañeros 16, perdón, 10, que están en el Ejecución de Oriente. Ahí estuvimos, estuvo el secretario general y otros miembros de la dirección, estuvimos dos de la resistencia y los jubilados. Debemos hacer un reconocimiento fuerte, una ovación para nuestros compañeros y sus familias que han guardado la dignidad y la gallardía para poder enfrentar esta criminal política a que nos llevó el mismo cargador de casa. A todos ustedes, compañeros, sus estudios y sus familiares, les ofrecemos el conocimiento. Concluyamos. Yo creo, estoy seguro, que esa valerosa defensa pacífica, democrática, inteligente, actitud que asumieron estos 16.599, nos tiene que llevar a los jubilados a hacer una profundísima reflexión. Eso que han hecho ellos nos ha venido a recordar que así como fueron ellos, así como son ellos,
fuimos nosotros, trabajadores. Y que con esa lucha hemos reivindicado nuestra capacidad de levantar un sindicato que yo trabajo desde hace 25, 30, 35, 40 años, que nos dio para poder educar y llevar a nuestra familia a un mejor nivel, que nos ha hecho recordar que larga ha sido la historia del sindicato, que ha sido descrita con letras de oro, pero no porque seamos bonitos, porque nos hemos sabido matar en los momentos de gran importancia, de gran riesgo. Yo, en lo personal, y yo creo que mis compañeros de la Comisión de Trabajo van a consumir. Ustedes, compañeros de 6.599, nos han dado una gran lección. Nos han dado el regreso a usar las herramientas democráticas del sindicato y nuestras capacidades de experiencia. Nos han dado fortaleza. Nos han regresado el ánimo. Nos han regresado la combatividad. Nos han levantado tanto que seguramente recordamos jornadas que hemos luchado en las calles por reivindicar el sindicato. Particularmente, compañeras y compañeros en la resistencia, les ofrezco un agradecimiento humilde, pero lleno de orgullo, de corazón y de dignidad, porque así lo son ustedes. Me siento muy agradecido de haber convivido y seguir conviviendo con ustedes, y por supuesto que me siento sumamente agradecido y orgulloso de lo que me hace 8 años de lucha, en el que nuevamente estamos aquí con un sindicato combativo, fuerte, firme y de pie. Ese sindicato es el sindicato mexicano que necesita compañeros. Guerrerosesme.blogspot.mx